Es que estamos acostumbrados a 10 años de tranquilidad. Lo que hay es que en estos 2 años se dio la arbona y ahí está la cosa, todo lo que afloró. Entonces han venido los rumores. Y... miren, amigo, el país está perfectamente controlado. Desde el golpe de Estado de 1973, se viene afirmando que el país está perfectamente controlado. Santiago de Chile es una ciudad limpia, ordenada y vigilada. Hoy, las marchas militares se suman al habitual ruido de los helicópteros, los disparos y las sirenas policiales. El régimen celebra con pompa y tenida de gala una ilusión de tranquilidad. Tranquilidad sustentada por la violencia, la represión y el miedo. Chile, ocupado por soldados en guerra contra la población civil, vive desde hace varios años una crisis generalizada y un clima de violencia cotidiana. Cada día más aislado, se enfrenta con un amplio movimiento democrático. Hombres y mujeres anónimos, decididos a recobrar su dignidad y su libertad. El régimen militar, empecinado en su objetivo de perpetuarse en el poder, prosigue sus ataques contra el pueblo, su enemigo en esta ya larga guerra cotidiana. Thank you.
Mucha gente me pregunta siempre por cómo ha podido sobrellevar esto. Y se sobrelleva por los lindos recuerdos que uno tiene de lo que son, han sido los suyos. Porque en esto de tener un detenido desaparecido nunca sabe uno cómo conjugar el verbo. Yo, por ejemplo, estoy viendo en este momento la fotografía cuando se casó mi hijo Luis Emilio y Nalvia, que hoy están desaparecidos. Y también estoy viendo una fotografía cuando yo era joven, calculo para más o menos aquí unos 17 años. Y eso también me trae el recuerdo de con Manuel, mi Manuel. Fue cómplice mío y yo cómplice de él en todas las cosas buenas y malas que vivimos. También éramos cómplices en el sentido de luchar por la justicia, mejores días para nuestro pueblo. Él, por ejemplo, sufría de ver a los niños sin zapatos. Pasábamos siempre pagando cuentas de zapatos porque él a los 14 años se puso el primer de zapatos nuevos. Siempre anduvo a pies pelados o con los zapatos que la mamá le conseguía por ahí. Y por lo tanto, también estuvimos metidos de lleno en las elecciones, cuando triunfó Salvador Allende, este inolvidable patriota chileno, este inolvidable hombre de altura internacional. Y luchamos denodadamente. Nosotros y nuestros hijos. Ellos salían a los desfiles, pegaban propaganda. Este es Luis Emilio, el mayor de los hombres, y debe tener unos 11 años. Y acá está mi hija Ana María, que hoy es maestra. Está Ricardo, el tercero de mis hijos, que está en Canadá, y Luis Emilio nuevamente. Mac y Leo. Manuel. Bueno, estos son mis nietos, gracias, hijo. Son mis nietos que forman parte de nuestra familia. Les decía anteriormente de que yo creí estar enamorada de otro hombre cuando antes de conocer a Manuel. Pero la realidad es que con los años me convencí que el que siempre había amado era él. Y a los 40 años de matrimonio, me latía el corazón cuando sentía sus pisadas. Y esta familia fue criada con mucho amor, con todos los sabores de la... ¿Cuántos nietos son de...? Son como 13 nietos. Bueno, y vino el golpe. Le había tocado a tantos familiares que tomaran detenido a los suyos. El 76 me tocó el turno a mí, cuando detienen a mis dos hijos, a la señora de Luis y a mi compañero. Y que también en esa oportunidad he detenido a mi nieto de dos años y medio. Ahí ya en el terreno mismo de las familiares que habían sufrido este problema, entendí más el sufrimiento de la gente, lo vi más de cerca. ¿Cómo cambia tu vida con toda esta situación? Bueno, cambia totalmente esta casa donde había una casa llena de gente, de alegría, de tocar guitarra, de conmemorar los cumpleaños, de compartir todo, quedamos solos.
Hemos estado luchando desesperadamente desde un principio para salvarle la vida a nuestros compañeros que fueron detenidos. Luchando por saber la verdad, qué ha sido de cada uno de ellos. A través de este tiempo hemos ido rescatando trozos de esta verdad. Las últimas actividades que ha tenido esta organización para encontrar la verdad y la justicia, nosotros tuvimos una entrevista con el ex general de la Fuerza Aérea, Gustavo Lee, que en aquellos tiempos él tenía no solo a cargo la FAS, sino que también era miembro de la Junta. Y nosotros, dada esta responsabilidad que él tenía, le pedimos una entrevista. ¿Qué pasó cuando lo visitaron? Sí, él realmente para nosotros nos causa asombro porque sufre de una amnesia total. No asume las responsabilidades como jefe general de la FAS de qué hacían sus hombres. Yo creo que en Chile todos esos problemas que están apareciendo en otros países con respecto a juzgar la actuación de las Fuerzas Armadas durante su gobierno tienen que ser vistos a través de la justicia ordinaria, de los tribunales de justicia. No puede hacerse de otra manera. Y ojalá que en la primera fase, cuando se vuelva al periodo de transición para llegar a un periodo democrático, este problema no se toque en un comienzo, que se deje para unos años más en que se enfríen los ánimos y los tribunales de justicia puedan operar libremente y sin presiones. En lo personal, ¿usted se siente en alguna medida tocado por esa situación hipotética? No, en absoluto. Yo tengo mi conciencia muy tranquila y si he cometido errores, que se juzguen mis errores. Yo en ese sentido estaría dispuesto a enfrentar cualquier situación que se presentara a corto, mediano o largo plazo. Con la actuación del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile, que dirige el suboficial mayor, señor Belisario Tudela Pino, en esta retreta, que en su primera parte fue dedicada a la madre patria España, con motivo de haberse cumplido ayer 2 años.
ex mayor de carabinero, me desempeñaba a cargo de la 17 Comisaría de Radio Patrulla de Santiago y fui detenido el mismo día 11 de septiembre del 73. Se me envió desde la Escuela de Carabineros a la Academia Aérea de la Fuerza Aérea, donde conocí la tortura, conocí el maltrato, junto con infinidad de otros compatriotas, tanto civiles como uniformados. Llevo como recuerdo de esa experiencia una cicatriz en la espalda que naturalmente nunca voy a poder olvidar porque está ahí, es física. ¿Qué ocurre a partir del golpe? Los uniformados son transformados en enemigos del pueblo, se crea la ficción esta de guerra interna. Y estos uniformados entonces se insertan en la planificación cuidadosa de la guerra psicológica. Guerra que comienza con el estado de sitio, con el toque de queda, con los disparos en la noche, con las detenciones, con los maltratos, con el exceso de tiempo que se tiene el detenido en manos de estos organismos, que todos sabemos que es para ser torturado, porque son puestos a disposición de los tribunales 20 días después. ¿Para qué? Para conseguir estos fines de sometimiento de la población a través de escalones bien decididos. El temor, ¿no? Ya sea el temor por el estómago, temor a perder el trabajo, temor a los allanamientos, temor a las detenciones, y una vez que la población está atemorizada, se llega a la segunda etapa, que es la ideal, el pánico. De Chile. Tres heridos a bala, uno de ellos entre la vida y la muerte, en incidentes registrados esta tarde en distintos puntos de Santiago. Hasta las 17 horas, 50 personas habían sido arrestadas en manifestaciones. Mi opinión es que, como he dicho desde el principio, el comunismo en este momento, no tan solo aquí, sino que en todo el mundo, está usando la violencia como arma de amedrentamiento de las poblaciones de cualquier orden. Esto está sucediendo igual en este momento en Inglaterra, está sucediendo en Francia, está sucediendo en Sudáfrica, está sucediendo en todas partes. Por eso que emplean todos los medios. No hay moral. Nosotros decimos no hay moral. ¡No hay moral! Emplean la religión, emplean los medios de comunicaciones, la educación. Todo es moral para ellos. Todo es medio de lucha, porque esta lucha es de carácter mundial. Estamos en una guerra entre los totalitarios y una guerra por la libertad. Y ellos han sido muy hábiles. Ellos hablan los comunistas contra la dictadura fascista, los comunistas contra los totalitarios. No, señores, la guerra es distinta. Es una guerra totalitaria ellos, libertad nosotros. Nosotros estamos luchando por la libertad. Yo creo que difícilmente en el mundo se da el caso de un dictador militar que sea tan limitado para pensar los problemas en términos políticos. Pinochet piensa absolutamente la política en términos de guerra. Es un militarista 1000% en frente de la política.
él no está pensando ni en la paz en este país, en cómo lograr un orden político estable, ni nada de eso. Él está en una definición precisa de una guerra determinada. Y es una concepción de la guerra anticomunista que, digamos, está frente a la concepción de la guerra anticomunista que Pinochet tiene. Verdaderamente el macartismo parece un juego de niños. Pinochet piensa de que el país es objeto de una agresión internacional y de fuerzas oscuras dentro de Chile, tendiente a construir en Chile un Estado comunista. Y naturalmente él ve comunistas en todas partes. Torturar en un cuartel policial con mis propios oídos, no lo vi pero lo escuché. Frente a esa realidad no puedo callarme y no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que gritar y tengo que luchar. Ay de mí si no lo hago. Nosotros en un primer momento pensábamos que las acciones que íbamos a hacer, porque las hacíamos frente al cuartel donde se tortura de la CNI, nosotros creíamos que gritando fuerte y cantando, quizás nos iban a escuchar los mismos torturados. Entonces era un gran aliento para nosotros pensar que pudiéramos aliviarlos de alguna manera. Después nos dimos cuenta que eso no era posible porque las cámaras son sumamente blindadas y que el alivio inmediato al torturado no iba a venir. Pero sí, porque muy luego vimos que la gente, el público que había en las calles, nos escuchaba. Es que nos dimos cuenta que el objetivo más efectivo de nuestra acción iba a ser y estaba siendo el influir en la opinión pública. Es cierto que no hemos logrado que la tortura disminuya, nos parece, al revés, está como más sistematizada y más sofisticada. Personalmente para mí, que soy sacerdote, he llegado a sentir de que la acción contra la tortura que yo hago a través del movimiento Sebastián Acevedo es para mí una forma de oración. Para mí cada acción es un encuentro con Jesucristo torturado hoy. Y yo hago un momento de oración antes de ir a la acción, con mucho miedo por lo demás, no se nos pasa el miedo. Pero luego es un encontrarme con el Señor. Un centenar de detenidos se registró en diferentes puntos de Santiago y en la cooperativa del caso de algunas personas que en sectores poblacionales han resultado heridas a bala o balines. En este último caso se encuentran pobladores de La Victoria en la comuna de San Miguel. Durante 8 años fui sacerdote en Francia, en un barrio obrero, donde yo descubrí la Acción Católica Obrera y a través de ella la formación de militantes obreros cristianos como mi vocación dentro del sacerdocio, dentro de la misión, y por lo tanto la necesidad de una evangelización también a este nivel. Sí.
La primera semana de victoria fue una sensación de ahogo, pero en el mismo tiempo de esta impresión de ahogarse por el amontonamiento, una rapidez en los contactos humanos. Yo creo que en las tres primeras semanas yo saludé a más personas que en seis meses en mi parroquia anterior. Aquí el 80% no tienen trabajo. Y entonces nosotros, las mujeres de los cesantes, organizamos esta olla. Esta olla está del 81, sobre todo para los niños. Pero siempre el niño hay que darle un poco de leche, el niño no te conoce la leche aquí. El niño no te come un huevo, el niño no te come nada, porque ¿de dónde lo sacan? Aquí se ha dado la drogación, se ha dado el alcoholismo, la prostitución, todas esas cosas a raíz del régimen que vivimos. Primero está esta violencia principal, la que inicia todo, que es la violencia del hambre, la violencia de la cesantía. Por ejemplo, para tomar caso bien concreto, ayer nomás una persona de la población me decía que prácticamente aquí en la población los niños menores de 6 años no toman leche, ninguno. Que hay un problema terrible, digamos, que vamos a ver cómo, si podemos hacer algo. Pero bueno, eso es una violencia muy fuerte e incluso hay que recordar, o sea, yo he citado varias veces últimamente esta frase del capítulo 34 del Eclesiástico, cuando dice que privarle al necesitado de su pan es asesinarlo. Y eso nos olvidamos de esto, porque estamos horrorizados cuando corre la sangre, pero cuando no corre la sangre porque no hay leche para hacerla unir, no hay pan para hacerla correr adentro, también es un asesinato, pero eso no se ve. Muchas posibilidades, la pelota sale para Vera, gran dinámica del conductor de Colo Colo, sigue avanzando, toca luego la pelota al medio para Gutiérrez, Gutiérrez llega justo para los medios. Faltan 6 minutos para las 13 horas en Yungay. Saludos a María Fariña y a su pololo Ricardo González, ya que hoy 24 de octubre cumplen 2 meses de un hermoso pololeo. Firma María Ortiz. Bueno, en los días de protesta, bueno, hay ciertas reglas. Bueno, por ejemplo, carabineros no deben entrar en la población. Esto, si entran, bueno, hay que apedrearlo. Yo no digo mi propia opinión, pero la de ellos, digamos, en su práctica. Porque la protesta, yo diría, fueron el único medio que tuvieron la gran mayoría como de ir expresando. Pero tanto los manifestantes como carabineros empiezan a enojarse, sobre todo, por ejemplo, si cae un herido, ya le llega la indignación por esta otra agresividad mucho más violenta, que es la de las balas. Entonces, bueno, no podemos dejarnos matar así, hay que defenderse. Sin reflexionar sobre esta cadena de violencia de la cual van entrando, porque si yo respondo con piedras, yo le doy un pretexto para que respondan con más balas.
En otro momento, a fines del año 83 y del año 84, donde hubo una maduración de parte de la población y la búsqueda de otras maneras de expresarse que sean pacíficas, pero al frente policía o militares con una voluntad de provocar y de pasar por encima de todo. Entonces ahí efectivamente hay días en que yo no pude hacer nada sino venir a la capilla o venir en la, bueno, después de la muerte de Andrés, recogerme en la pieza de Andrés, a ponerme a rezar para saber lo que había que hacer y cómo hacerlo y que el Señor evite que haya muerto, que haya herido grave por lo menos. El número de gente que ha sido matada en su casa por balas así, son decenas y decenas. Yo de que le haya sucedido a Andrés, ser extranjero, ser sacerdote, el hecho de que a Andrés no le hayan matado, llegado la bala en la calle, sino le haya llegado aquí y justo cuando recién venía de sentarse, recién se había sentado para leer las Biblias, es evidente que esto ha creado una conmoción, ha creado una... Realmente ha sido una palabra de Dios eso, que permite subrayar la inmoralidad para fuerzas policiales o represivas, llámenle como se llame, que entren a reprimir a los pobres con balas. Pero el hecho de Andrés, yo diría, es como el grito de los pobres y el grito de Dios que dice, bueno, paren, no pueden seguir en este camino. Características de este ejército son la obediencia irrestricta al alto mando, la no deliberación sobre materias políticas. Es un ejército extraordinariamente jerarquizado, el último ejército prusiano del mundo. Por otro lado, la mantención de un ejército que crece enormemente en número. Pensemos de que el cuerpo de generales en este país eran 25 el año 1973 y hoy son 54 generales. Pensemos que los niveles de remuneraciones han mejorado sustancialmente, de que la infraestructura habitacional del personal del ejército ha crecido enormemente y en consecuencia tenemos un ejército que cada día va tomando una parte mayor del presupuesto nacional. El Estado de Chile en solo 6 años gastó sobre 10.000 millones de dólares en su presupuesto militar. Esto es una cifra enorme para un país como Chile. Pensemos que la deuda externa del país, que es per cápita la más alta del mundo, nos lleva a una deuda de algo más de 20.000 millones de dólares. Nosotros habríamos gastado en defensa 10.000 millones de dólares en 6 años. Nueva, cantando vas
a volver, cantando regresarás, cantando vas a volver otra vez a tu ciudad. Cantando vas a volver, cantando el tiempo feliz, cantando vas a volver otra vez a tu país. Mira, nosotros nos dedicamos a trabajar sobre la poesía de España y de América fundamentalmente. En todo caso, en medios y en círculos que no son, por supuesto, los oficiales, son todos los círculos que el mismo pueblo se ha ido dando en estos años, en Chile al menos, en estos 12 años, círculos poblacionales, estudiantiles, campesinos, sindicales, que es donde se desenvuelve todo un sector de la cultura chilena. Los 5 o 6 años atrás, se pedía la lista de las personas que se iban a subir al escenario, ¿no es cierto? Y el tipo de texto que iban a cantar, por ejemplo. Claro. Entonces, y existía la posibilidad de que te prohibieran pararte en un escenario y cantar, porque me pasó a mí en un conjunto que tenía con compañeros de conservatorio antes, por ejemplo. Ahora eso lentamente se ha ido solucionando y es posible cantar masivamente, incluso en manifestaciones callejeras de repente. Que el pueblo ya dijo basta, sí, hay que sí. Es hora de decisiones, Rosa y Romero y el Alelí, tu solito, ¿no? Uno mi voz a sus voces, sí, hay que sí, para gritar libertad. Meses y 11 días sometido a este maldito régimen de 2 cigarrillos diarios. Hay que preocuparse por la salud. Por la salud y la libertad. Ah, bueno, es más completo. Y además fue consigna de Artigas. En esta obra que hemos terminado de dar en estos días, después de 15 meses, eso es por lo menos, de representaciones, uno queda meditando en algunos de los trozos que se destacan en la obra. ¿Es tan aplicable lo que era referente al Uruguay, tan aplicable al Chile de hoy, que nos quedan sonando muchos trozos de texto? Ah, ya. Rafael, ¿qué pasa? Cuando estos verdugos suplician a un hombre, lo maten o no, martirizan también, aunque no los encierren, aunque los dejen desamparados y atónitos en su casa violada, a su mujer, a sus padres, a sus hijos, a su vida entera de relación. Cuando revientan a un militante, como fue el caso de mi hijo, y arrojan a su familia al exilio involuntario, desgarran el tiempo, trastruecan la historia, no solo para ese mínimo clan, sino que corrompen los cimientos de toda la sociedad. Graciela, Graciela. Es estimulante ver la cantidad de jóvenes que concurren en nuestro teatro. Bueno, la obra plantea problemas muy actuales y muy llegaderos a los jóvenes. Pero es hermoso y estimulante para uno, ya terminando su vida, ver que la juventud está entusiasta en Chile. Son luchadores y nobles en sus aspiraciones, como toda juventud, llenos de valor, porque en realidad hoy día se necesita también, no solo entusiasmo, sino valor para luchar en Chile. Tenemos duras experiencias,
muchos jóvenes, estudiantes, trabajadores, muertos, desaparecidos. Un hijo mío fue asesinado hace 6 meses atrás, vilmente asesinado. Él pagó con su vida su decisiva lucha por los derechos humanos. Estas son de cuando fuimos a Caburga este año. Y ahí está papá, el Jorge, tú, el Antonio. Esta foto es una de las pocas fotos que tenemos todos juntos. Como le dijimos a la abuela que la sacara allá en Angelmó. O sea, la primera etapa que es el cambio en nuestras vidas, de creer que teníamos el mundo en nuestras manos con José Manuel, de esperar a nuestra primera hija llena de esperanza, de sentir que estábamos haciendo algo por nuestra patria, que estábamos aportando. Se corta eso, viene la desaparición del papá y bueno, y después de eso, digamos, en que uno piensa en que ya nada más puede pasar, nada más terrible nos puede pasar, viene ese día viernes 29 en que José Manuel vamos los dos a dejar a Javiera al colegio. Yo me iba fuera de Chile ese día, me bajo una esquina antes y no vuelvo nunca más a ver a José Manuel. Llama a Javiera, que estaba en clase, que había escuchado el disparo, que había escuchado el helicóptero, pero no sabía que era su padre. Se abraza ella a mí llorando y me dice, mamá, mamá, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al papá? Entonces yo le digo que al papá lo han detenido. Entonces su primera angustia es que no le vaya a pasar lo mismo que al tata. Entonces yo le prometo que no, que al papá lo vamos a rescatar. Ya había un vehículo aquí frente a la casa vigilando la casa. Bueno, y al otro día, bueno, la misma promesa con los niños, que no, que vamos a rescatar al papá, que no se preocupen, que lo vamos a rescatar. La verdad es que yo pensé que íbamos a ser capaces. Y bueno, al otro día a las 3 de la tarde, cuando me avisan en vicaría que han encontrado 3 cuerpos, yo supe inmediatamente que era José Manuel. Bueno, y después la ratificación en el Instituto Médico Legal de que a José Manuel lo habían asesinado, no supe cómo en ese momento, no sabía la forma, junto a Manuel y a Santiago Natino. Solo al otro día supe que había sido degollado. El señor del pueblo aborrece las manos que asesinan a gente inocente, pero las manos de José Manuel, de Santiago y Manuel, siempre brotó inocencia. Fueron manos francas y abiertas. Eso ya es brutal, o sea, la verdad es que el sufrimiento que significó el cambio en nuestras vidas es algo demasiado profundo. Cambia todo el sentido de la vida, cambia todo lo que nosotros estábamos haciendo. Terminaron los paseos por la montaña, terminaron muchas cosas, pero surgen otras. Surge con más fuerza el deseo de que esto cambie, sufre con más fuerza el ganar este desafío de la vida, que en algún momento uno no lo tiene muy claro, es un desafío grande, pero que sé que lo vamos a ganar. Y en la calle Corajo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Estoy absolutamente convencida que quien hoy día no se juega en defensa de la vida, no se juega por el término de esta cultura de la muerte, por estos 12 años de horror, es cómplice de las torturas, de los asesinatos, de los presos políticos, de los relegados, del exilio, en definitiva de lo que pasa todos los días en nuestro país. Y porque somos pareja, que sabe que no estás sola, te quiero. Es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso.
¿Qué haremos nosotros los viejos? Bueno, los carrozas, como dicen los gallegos, ya no tendremos mucho que hacer, pero sí podremos hacer algo. Ayudarles a recordar a los jóvenes lo que vieron y también lo que no vieron. Eso es un poco nuestra labor de carrozas. Señor General Stange, en nombre de la Junta de Gobierno, os damos la bienvenida a esta organización que tiene por responsabilidad permanente cubrir, estudiar y darle a Chile la nueva legislación que requiere para hacer de él un país moderno, sano y una democracia perfecta. La democracia perfecta que los chilenos quieren y que los chilenos desean. Muchas veces he creído, mis amigos, de que, así como ellos llaman pasar del sistema burgués al comunismo por la dictadura del proletariado, nosotros también tenemos que pasar. Y no se puede escapar de eso por la dictadura de la democracia, aunque no le guste a alguno. Sus calles históricas, clases vivas, tierras desnudas. Ellos los poetas del mundo, ellos el futuro, ellos sus poesías musicales. Empezaron a llegar jóvenes a la Casa de la Cultura. Traían sus poesías a mostrar lo que tenían, lo que ellos eran capaces de hacer y a darse cuenta de que lo que hacían era realmente valioso. Muchas veces nosotros aquí a veces no nos encontrábamos, por ejemplo, y llegaban los jóvenes y no nos encontraban y tiraban los poemas por debajo de la puerta y al llegar nosotros nos encontrábamos con cosas lindas. Cualquiera puede ser poeta. ¿Qué? Cualquiera puede ser poeta. Los poetas no somos nosotros los que escribimos, sino los poetas son la gente que cree que no va a escribir nunca, pero de un momento a otro le surge la idea. Y el último 11 de septiembre sacamos los carteles a la plaza y como andaban los militares, llegaban, veían los carteles y los arrebataban de las rejas, los sacaban. Entonces nosotros volvíamos a poner carteles, volvían de nuevo los militares y se los llevaban nuevamente. Cada uno en un libro que escribimos relatamos este hecho. Y Pablo, por ejemplo, relata que había un carabinero respetuoso que iba corriendo así y de repente se queda cada vez más despacio y empieza a leer la poesía y no la rompió. Y después se metía y no veía cuál poesía romper porque todas parece que le gustaban. Entonces dice el Pablo en el relato, esa fue la primera vez que yo vi un carabinero respetuoso. La guerra de los carteles fue como 10 días después de la guerra de Vera, porque llegaron aquí un día los buscamíos, como le dice Pablo, como un ejército. Miedo, yo siento miedo, yo incluso unos días atrás estuve detenida. Nunca había caído, ahora me tocó vivir lo que es estar detenida. Bueno, miedo yo voy a seguir sintiendo miedo, pero más miedo me da
Más miedo me da, por ejemplo, pensar en un futuro que nos espera si es que no, si es que estamos sin mover un dedo en nuestras casas. Sigamos avanzando, dispositivo. Protéjanse los vehículos. ¡Vamos! Despertaron los CNI en la cama. O sea, muchos compañeros han contado siempre cuando son relegados, cuando son esto, esto, otro. Pero uno no lo vive en carne propia, o sea, a pesar de todo no lo vive. Y simplemente... Se fue con la detención. Claro, simplemente se le tenía y despertado por un individuo, dijéramos, de barba, mal agestado, y con una arma. Entonces esa fue la primera situación, dijéramos, de quiénes son. Justo estaba la situación de los degollados, ¿ah? A pesar del hambre que teníamos al principio y del frío y del miedo, porque sentíamos miedo por la gente nuestra que había quedado aquí. Pero inmediatamente todo eso se supera cuando sentimos una gran solidaridad de la gente. Yo creo que la relegación me sirvió bastante desde el punto de vista de aprender más, de conocer más y de querer mucho más a la gente que en la victoria. Y yo creo que ahí, en ese momento, realmente dije, pucha, la suerte que tengo de vivir aquí y de tener estos compañeros tan buenos, que a pesar de ser pobre, de tener delincuencia, drogadicción o prostitución, tiene algo que es muy de ellos, que es la solidaridad innata. Y eso me hace sentir cada vez más comprometida. O sea, si yo fui capaz de estar 3 meses fuera de mi casa, tal vez cuando siempre decía, ah, algún día me va a tocar relegación y me va a dar miedo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué me va a pasar? Y yo creo que estos 3 meses me sirvieron como para reafirmarme más, o sea, para decir, bueno, ya estoy aquí, diste un paso, veamos el próximo, ya sabemos lo que viene. O sea, yo sé que ahora estoy candidata a cualquiera cosa que venga y estoy dispuesta a afrontarlo. Lo que sí siento es que lo único que quiero es ver caer la dictadura. Y aquí estaba toda la calle llena de gente, estaban los secundarios pintando las murallas y cantando, la gente tranquila. Era como estar viviendo en un tiempo futuro. Y eso es lo que la gente se da cuenta. O sea, todo el arte, esto es una visión y una manera de vivir, demostrando que somos seres humanos y que podemos vivir como nosotros queremos vivir, pero ganándola. El futuro, digamos, lo que ahora estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo. ¿Ya? Y cuando las cosas mejoren, cuando este régimen cambie, cuando nosotros podamos realmente sentirnos libres, este solar va a seguir siendo así. ¿Ya? Digamos, nuestro sueño es el siguiente, que nuestros hijos estén aquí discutiendo. Y no solamente aquí, en la calle, en la plaza, en la comisaría, al costado, en la parroquia, en nuestras propias calles. Si preguntan por Hernán, no está, pero volverá. Si preguntan por María, no está, pero volverá. Si preguntan por Iván, no está, pero volverá. Si preguntan por Ramón, no está, pero volverá. Si preguntan por la Libre, la Libre, la Libre en general. Si preguntan por la Libre, la Libre, la Libre, la Libertad, no está, pero volverá. Sí. Te quiero es porque soy mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son
acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Te quiero, mi paraíso. Es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Codo a codo, somos muchos.